Bueno, efectivamente, yo creo que como una vez lo dijo uno de ellos, del entorno más cercano de Chávez, dijo que yo era su principal enemiga y que nosotros efectivamente había que aniquilarnos, desaparecernos. Y yo creo que los motivos eran primero porque nosotros buscábamos la verdad, era la búsqueda de la verdad. La segunda porque era una expresión de la ciudadanía organizada y eso tiene un poder infinito. Y además llena de entusiasmo y de genuino, digamos, coraje cívico que tenemos en todo el país. Y en tercer lugar, por lo que tú dices, porque es que no le debíamos nada a nadie, nada a nadie, totalmente autónomos, no podíamos ser cooptados o presionados para cambiar una posición. Yo creo que eso efectivamente el régimen le tiene terror, este y todos los sistemas totalitarios. Y de la noche a la mañana, me acuerdo yo que no había dado ni una entrevista de. Yo había agarrado un micrófono, me acuerdo que había que dar una declaración unos pocos días antes del firmazo y de repente estábamos reunidos, nos dice, me acuerdo que estaba Eva Gutiérrez y que nos ayudaba con ese tema de los medios y tal, y dice, bueno, allá afuera están los medios, entonces alguien tiene que declarar, bueno, ¿quién declara? ¿Quién declara? Todo el mundo después se voltea y me dice, yo, sí, tú, no, 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 yo, y cuando estaba así, ¡boom!, me empujaron y de repente entro, no sé cuántas, cientos de cámaras periodistas que me tragaron, ¿no? Y bueno, sí fue mi primera experiencia de chapurón y de una, ¿no? Y fue duro, fue muy difícil, porque, bueno, hay mucha candidez digamos, en la organización ciudadana que nunca ha tenido experiencia y que no nos habíamos dado cuenta realmente a todos los que estábamos enfrentando a muchos más que los que eran evidentes o se llamaban chavistas.